Good morning, Patty. ¿Qué estás desayunando? Estoy comiendo agua de pantano que hizo mi mamá. ¿Qué? Sí, mira, oh, agua de pantano. My goodness, qué rico. Es un caldo, mira. Se nota que llegó la mamá, ya están comiendo caldo. Sí, mira, qué rico. Ahora sí ya. No more Canes, no more Chick-fil-A. Ahora, agua de calzón. Ahora, agua de calzón. Ya, pura comida. Ahora sí, comida en la casa. Mira, tu caldito bien rico. Eat up, girl. No kidding, but it does look really good. Yo ya extrañaba la comida de tu mamá. I missed her cooking. Ustedes también. You guys missed it too. Y también falta el caldo de patas. En la semana les hago su caldo de patas. No, sí. Qué rico. Gabi quiere un caldo de iguana. Guys, it's raining really bad and it's so cold. ¿Extrañas la clima de México? Ay, sí. Nada más se está muriendo de frío. Girl, está bien frío. Guys, we came to do groceries. Me siento a gusto que ya vengo con la mamá sexy para que ahora ella me ayude. I don't have to do it right now. Ya me dejó la responsabilidad. ¿Cómo se sienten, niñas, de que ya están de regreso aquí con tu mamá y estamos haciendo groceries? Me siento bien happy y me siento como cuando estaba en México porque está la mamá sexy. ¿Ya extrañabas esto? ¿Ir a la tienda? ¿Ser mandado con tu mamá? No. ¿No? ¿Y quién me extrañaba más de todos? Yo te extrañaba más. Y ese no va a extrañar porque ya no nos aguantaba. Ya, no. Por favor, que le diga a la mamá sexy. No, es que ya me cansé de cocinar, de ir al mandado. Primer día y luego me traen a mandado, a hacer qué hacer. No, no me dejaron ni un día de vacaciones. Mamá sexy, ¿cómo te sientes cogiendo sandías? ¿Cogiendo sandías? Sí. Pues... para mí es algo normal, nomás que tengo mucho frío aquí. A ver, ¿cuál es la más buena? A ver, ¿cuál es la más que tú sientes? Ya sea, se tocan así, mira. Así. So now you know, guys, whenever you guys go and buy a sandía, you guys need to tap in para ver si está buena. La mejor sandía es esta. Esa es la mejor sandía. Yeah. Por favor, ayúdenme. No me gusta venir al mandado. Mira, mis papers, los mandarinas y guayabas. ¿Guayabas? Ay, chicos, miren, yo extrañaba esto. Ay, qué rica, me los quiero más. ¿Te encantan las guayabas, Cami? Sí. Guys, it feels weird, but I'm kind of happy. Pues que hace la mamá sexy aquí. She could help me with the groceries now. Ya está bien contentita. Yes, guys, I feel better because every day I'm like, oh, ¿qué le voy a dar de comer a las niñas? And going buying groceries, but I feel good. Let's continue, pues agarrando el mandado y a ver pues qué nos llevamos. ¿Ya has cogido una fruta que te gusta? ¿Un pomegranate? ¿Te gusta? ¿Te gusta la pomegranate? ¿Pomegranate? La granada. La granada, pues en español. ¿Cómo? A ver, ayúdame. ¿Pomegranate? Pomegranate. Ay, así. ¿Pomegranate? Como si ya sabía la grande, pero pomegranate. Fátima loves pomegranates, guys. Miren, guys. Super studying, so pretty. Un mini mango. ¿Un mini mango? Yo quiero. Sí, puedo agarrar dos y dos. Oh my goodness, qué bonito. Mira, se parece la cabeza de Jessie cuando era bebé. Guys, these mangoes are the best. Yes, mangoes girl. In the world. Guys, every time I see watermelon, me recuerda al cabezón. You guys already know. Ya le llevo uno al cabezón. No puede faltar sus sandías. Niñas, ¿qué quieren? ¿Me la compras? Queremos una sandía. Es un señor panzón. Tiene una alcancía para ahorrar mi dinero. Y esta es la perfecta, mira. Pero guardo siempre el dinero. ¡No! Sí, la más sexy les guarda el dinero. Yo siempre les guardo el dinero. Mira qué alcancía. ¿Ese quieres, Fati? Sí. ¿Y por qué no? Mira, esas están bonitas. Mira, no. Esos piggies bonitos. No, yo quiero este. ¿Quieres este? Yo quiero este. Mira, me gustan las chivas. ¿En serio quieren este? Sí. ¿No quieren ir? El moradito está bonito. No, yo quiero este. ¿Y dónde le importa? Y está panzón. Está bien, pues. Le caben más monedas. Mira. Están más bonitos los puerquitos. No, mira. Ay, no. Oh, my goodness. Literalmente está igual como yo. O sea, lo quiero. Es mi gemelo. ¿Quieres las pompis? Oh, my goodness. Dale el corazón. ¿Lo quiere, pues? Sí. Ok, pues, llévenselo. ¿En serio? Mira, mira, aquí tiene lotería. Mira, lotería, mamá. Lotería. We have to play lotería. Sí, llévenselo una. Vamos a llevarnos un juego de lotería because we have to play. Tenemos que jugar con la mamá sexy también lotería. ¿Cómo sus cancillas, Dan? Ok. Ya me quiero ir. Ya no quiero estar aquí. No, por favor, ya me quiero ir. Acabamos de llegar. ¿Qué?
acabamos de llegar, Cami. No, burro, yo vámonos, ya me quiero ir. Hasta que llenemos ese carro, nos vamos a ir, niña. Hasta que llenemos el carro bien demandado. Guys, the girls totally missed it. Ya extrañabas esto, ¿verdad, Pati? No. The girls are beating up el cabezón. Me golpearon bien feo. Bien, está bien, está bien, está. Oh, me duele. ¿Qué le pegan a tu hermano? Tu hermano es inocente. Tu hermano es inocente. ¡Au! ¡Ya! ¡A la chupa! ¡Párate, Mati! WWE. Guys, we have a dilemma. We have a big problem. So, bajé aquí y Fátima is like freaking out and stressing out because she can't find a school outfit. There's nothing special going on at school, no picture day, none of that. She just needs something regular to wear for tomorrow and she's going crazy. A ver, ¿qué está pasando? Sí, es que no tengo ropa que ponerme. No tiene ropa, no estás viendo el pinche garrero que tiene, no te cabe. No tengo ropa. ¿Qué me pongo? Girl, tienes, mira, el closet está todo lleno. ¿Qué me pongo? Y el de allá también, mira, bien lleno de ropa. Y dices que no tienes ropa, ¿no? Ve, una camisa verde o una blanca. La que quieras, tienes mucha ropa. ¿Cuál prefieres? La camisa blanca con pantalón acampanado. Okay, la verde. Que sea, se ve bien. Why are you stressing, girl? ¿Mañana qué va a haber o qué? ¿Por qué? ¿O va a estar el niño que te gusta? O... Sí, obvio. ¿Qué? ¿Va a estar el niño que te gusta, que no sabes qué poner? Sí. I think that's what it is. Porque, I don't care, guys. Tienes un, muchísima ropa ahí. Es que estás... quiero poner bonita para él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te quieres poner bonita para limpiar el pinche cuarto? ¿O el baño? El baño que lo tienen todo lleno de caca. Tú cállate que soy de los que los tapa. ¿Cuánto llevas aquí? Como una hora. ¿Una hora? Si no tienes nada que ponerte, vete encuerada. Tati, it's easy. A shirt, sweater, leggings, shoes, and that's it. Pero ya, make up your mind. Elige lo que te vas a poner y ya, para dormir. Porque... Okay, girl. Was this a problem with you when you were at school? Así, picking out your outfit o así, every morning? You just put whatever on. Lo primero que encontraron en el closet me lo ponía y así me iba ya. Hasta la ropa sucia, por eso olía pura así, pura axila. Olía pura axila. It's not a big problem, just put on clothes and that's it. Lalo, tú no entiendes a las mujeres. At the end of the day, te vas a poner algo y and everything looks good, so escógete algo, girl. Literally, lo que sea, nomás vas a ir a la escuela. Lo que sea, ahorita lo voy a escoger. No. Esa camisa. Ok. Unas mallas. Ok. Unas mallas acampanadas. Pero qué, ¿cuál de los dos? ¿Este suéter o la sudadera? La sudadera. Esa, la sudadera. Me gustó esa idea de que él te escoja tu outfit completo. No, girl. You think that would be a great idea. You know. That would be a great idea. What do you guys think? ¿Le elijo los outfits a las girls one day for school o qué? Sí. Ignore him. He's crazy. I say it's a good idea. No, it's not. I think it's a good idea. Also, guys, make sure to go check out the second channel, Jesse and Abel, because we're going to be... because we're going to be posting more videos there of El Cabezón and me on our trips and the things we do and the activities we do day by day. So make sure you guys go and check out that channel right here, Jesse and Abel. Oh, y si no se han suscrito, pues vayan a suscribirse ya y activen la campanita de notificaciones. You guys heard her. Now, back to the outfit. Te voy a elegir yo el outfit. No. ¿Entonces sabes qué vas a elegir? Sí, mira, yo digo que con el outfit que te escoja El Cabezón, tu crush... se va a enamorar más. Va a decir, no, esta huele a sobaco. Ya me quiero ir a dormir. Yeah, I can't do this anymore. I've been trying to help. Y no se dejan ayudar. I gotta sleep. Okay, bye. Can't. Bye, Pati. Ay, tú nada más estabas acostado aquí. Ahí te la vas a amanecer. Bye, sí, girl. Sí. Good luck. Bye, girl. Estamos aquí en la cocina con toda la familia sexy. Y Camila tiene muchísima hambre. No se puede ir a dormir sin comida. Te necesitas ir a dormir porque ya te comiste un vaso de leche con un pan. Necesitas irte a dormir ya. ¡Quiero una quesadilla! ¡Uy! ¿Quiero una quesadilla, ma? No te hubieras comido la leche con el pan y te daba una quesadilla. ¡Por favor, me mueres! Yo te dije que no comieras pan. ¡Ma! Me dijiste, pues cómete la mitad de la mitad, güey. ¿Y te comiste uno entero? No, me comí una mitad de uno y la mitad de otro. Ah, bueno, se
convirtió en un completo. Tu hija solo quiere una quesadilla, ma. Porfa. Ma, yo que soy la favorita, a mí sí me dejas. No, tampoco voy a tener un pan con leche. ¿Para qué comían eso? Mami, ¿o sea acá? Y así me vas a convencer. Ya vete a dormir conmigo. Ya, no, no, vete a dormir. Ya no vengas para acá, para que no se te antoje la comida. Thank you guys so much for watching all the way to the end of this video. Today's very big and special shout outs go to a very big and special shout out to Omar. Un saludo muy especial para Jocelyn. Un saludo muy especial para Fernanda. And lastly, guys, I want to send a very big and special shout out to Daniela. Thank you guys so much for all the love and support. We really appreciate it. Los queremos muchísimo. Cuídense mucho, and we'll see you guys in the next vlog. Adios, sexy!